Él es un Hare Krishna por más de 50 años. Él y otros Hare Krishnas estaban en una universidad local regalando libros de Hare Krishna. En mi camino de regreso me di cuenta que lo había arruinado. Explicaré un poco más adelante dónde creo que me perdí y veremos si estás de acuerdo conmigo. ¿Eres un Hare Krishna? Sí. ¿Eres un gurú? No. ¿Eres un maestro? Uh, sí. ¿Me das permiso para entrevistarte para YouTube y para todos los medios? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu nombre de Hare Krishna? Rigupatidas. ¿Qué significa? Siervo de Krishna o sirviente de Dios. ¿Sirviente de Dios? Sí. Entonces, ¿qué sucede después de que alguien muere? ¿A dónde van? Bueno, depende de lo que hicieron mientras estaban vivos, pero irán a un lugar. Te mostraré una foto aquí. Esto está mostrando cómo... Miremos la portada. La portada. ¿Esa es la Biblia de los Hare Krishna? Sí, correcto. ¿Y tiene fotos? Sí, algunas fotos. Esto muestra cómo a medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia. Yo soy testigo de eso. <laughs> sí, yo también. Pero el alma o la conciencia sigue siendo la misma y es irreductible. La conciencia continúa después de que el cuerpo ha terminado y existe antes de que el cuerpo comience. Entonces, la calidad de nuestras actividades durante esta vida determinará en qué cuerpo nos encontraremos a continuación. ¿Existe una especie de infierno? Sí, está el cielo, está el infierno, pero no, ambos no son permanentes. No creemos en la condenación eterna, no existe el concepto de condenación eterna. Pero sí hay castigo en un lugar llamado infierno. Oh, sí. ¿Dónde vas a ir tú? Bueno, espero al menos volver como ser humano y poder continuar con... Mi intento de convertirme en un devoto puro y volver al mundo espiritual. Así que ahí está la cuestión. Hare Krishna es como todos los otros ismos. Es una justicia por obras. La religión no ofrece ninguna esperanza de salvación y todo tiene que ver con lo que tú haces para tratar de ganar la vida eterna. Entonces, este hombre necesita la ley para traer el conocimiento del pecado y destruir su falsa esperanza de poder obtener su propia salvación. Entonces, ¿qué sería lo peor para hacer al regresar? ¿Una cucaracha? ¿Qué sería lo peor para hacer al regresar? Ah, ¿Un político? <laughs> sí, alguna especie de vida inferior. Quiero decir, cualquier cosa inferior a un ser humano es bastante sufrimiento porque no tienes ninguna oportunidad de, ¿cómo dirías?, mejorarte espiritualmente y estás como atrapado en un cuerpo que es... Ya sabes, miserable. Te falta entendimiento si eres un animal. Te falta entendimiento, sí, exactamente. Y los animales generalmente sufren de diferentes maneras. El mío no está sufriendo. <laughs> Él se ve muy feliz. De hecho, es hembra. ¿Qué piensas de Jesús? Bueno, creemos que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no Dios. Creemos que Jesús estuvo aquí, en la tierra, ejecutando una misión. De hecho, déjame leerte algo directamente del Bhagavad Gita. Ya que estás haciendo esa pregunta, simplemente te leeré directamente del libro y eso es más. ¿Se exacto. trata de Jesús? Oh, sí, se trata de Jesús. No mucho, pero. ¿Se basa en lo que dicen las escrituras, de él? Um, lo que dice la es, Biblia. Es consistente, creo, con eso, aunque viene de nuestra tradición. Bueno, entonces dice aquí que hay muchos ejemplos en la historia de devotos del Señor que arriesgaron sus vidas por la difusión de la conciencia de Dios. Y así es como entendemos a Jesucristo. Cuando digo nosotros, me refiero a la tradición Vaisnava. Vaisnava significa seguidores de las enseñanzas de Vishnu o Krishna. Así que, ¿eres un Hare Krishna comprometido? Sí, sí, 50 años. ¿50 años? Sí, bueno, 50 años dentro de cuatro meses. Inicié, me uní a mediados de abril de 1973, así que en cuatro meses llegaré a los 50. Yo me hice cristiano en 1972. Muy bien, parecido. Así que continúa diciendo. Ah, uh, uh, espera, aquí. Okay. Así que hay muchos ejemplos en la historia de devotos que arriesgaron sus vidas por la difusión de la conciencia de Dios. El ejemplo favorito es el Señor Jesucristo. Fue crucificado por los no devotos, pero sacrificó su vida por la difusión de la conciencia de Dios. Por supuesto, sería superficial entender que lo mataron, refiriéndose a la idea de que ella, sabes, es un devoto puro. Estuvo aquí con una misión de Dios. ¿Quieres decir que no tenía pecado? Él no tenía pecados y realmente no podían castigarlo. Entonces, ¿qué piensas de sus palabras? Ningún hombre me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para quitarla. ¿Qué quiso decir con eso? Mm. Uh, está protegido por Dios. Ya sabes, la gente no puede anular la voluntad de Dios. Estaba aquí ejecutando una misión en nombre de Dios y obviamente su relación era tal que si... ¿Cuál era esa misión? Entregar la conciencia de Dios. Si la gente fuera a seguir, creemos que en realidad nos consideramos a nosotros mismos cristianos. Pero. ¿Hare Krishnas? Nos consideramos cristianos en el sentido que creemos que estamos siguiendo lo que enseñó Jesucristo. Y creemos que si Jesucristo hubiera regresado hoy aquí en la tierra, ahora mismo, nos aprobaría. Él aprobaría a los Hare Krishnas. Aquí hay una pregunta inusual. ¿Por qué usan la cola de caballo en la cabeza? ¿Para qué es? Hay diferentes tipos de monjes en la India. Somos Vaishnavas, como mencioné anteriormente. Así que esto es lo que nos distingue de otros monjes que se afeitan la cabeza por completo o tal vez tienen, ya sabes, algunos monjes tienen diferente. Bueno, no lo uso aquí, pero tenemos marcas en la frente y entonces tenemos una marca especial. Otras escuelas de filosofía tienen marcas diferentes, tienen líneas que van de esta manera. Yo tengo líneas que van de esa manera. Tienes líneas que van igual. <laughs> Oye, ¿es un mito que la cola de caballo es para que Krishna pueda jalarte al cielo? He oído eso, ¿o? Oh, no creo que es algo literal. Pero sí es algo. Lo he escuchado, lo he escuchado. Recuerdo que lo he escuchado, especialmente cuando primero me uní. Los devotos me decían eso, pero nunca escuché a maestros decir eso, así que no lo sé, no considero... Algo anda mal. <laughs> folklore, es un poco difícil. Krishna, folklore. He olvidado tu nombre de Hare Krishna, no estoy seguro. Rigupati Das. ¿Cuál es tu nombre real? Jeffrey Salomon. ¿Puedo llamarte Jeff? Sí, seguro. Jeff, ¿crees que eres una buena persona? Estoy tratando de serlo. ¿Eres moralmente una buena persona? Bueno, mmm, me esfuerzo por serlo. Quiero decir, estoy familiarizado con los diez mandamientos, siendo de origen judío. Entonces, ¿cuántos has roto? Uh, recientemente, ninguno, pero quiero decir, a lo largo de mi vida, antes de convertirme en un cristiano, estaba rompiendo mucho más. ¿Quieres decir que robaste y mentiste? Oh, mentí. Robé un par de veces, recuerdo. Eso es robo. Recuerdo cuando tenía cinco años. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Ah... Uh... Sabes, si lo hice, no fue conscientemente. Bueno, eso es una blasfemia, es muy serio. Ahora... Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? Oh, sí. No podemos evitarlo, ¿verdad? Está en nuestra naturaleza. Prácticamente sí. ¿Alguna vez has odiado a alguien? Ah... Uh, temporalmente sí, quiero decir. Normalmente me recupero de eso, pero de todos modos, en algún momento... La Biblia dice que el que odia a su hermano es un homicida. Entonces, Jeff, uh -huh. aquí hay un resumen. Esto es para que te juzgues a ti mismo, okay. ¿de acuerdo? Me has dicho que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón y que eres un asesino de corazón. Entonces, si Dios te juzga por esos diez mandamientos en el día del juicio. Ok. Por cierto, yo también soy judío. Si Dios te juzga por esos 10 mandamientos, ¿serás inocente o culpable? Bueno, en este punto seré inocente. ¿Por qué inocente? Te diré por qué. Se entiende que tenemos para usted. ¿Puedes solo decirme? Seguro, sí. Que Dios es capaz de perdonar. Y estoy comprometido, he dedicado mi vida a servir a Krishna, ya sabes, a través de esto, las enseñanzas de esa tradición. Y Krishna garantiza justo al final de su guita aquí, dice, abandona todas las variedades de religión y ríndete a mí, que es lo que he hecho. Y os protegeré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Así que eso es exactamente lo que estoy haciendo. Así que déjame decir. Me va a proteger de todas las reacciones pecaminosas y no tengo ningún miedo de eso. Esto es lo que dice la Biblia. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ningún ladrón, blasfemo, adúltero, fornicador, ninguna persona que odia, heredará el reino de Dios. Así que si mueres en tus pecados, serás culpable como el resto de nosotros. La Biblia dice que no hay nadie justo y sin embargo las escrituras dicen que Dios no quiere que ninguno perezca. Él no se complace en la muerte de los impíos y Dios hizo provisión para que seas perdonado y lavado de tu pecado. Ahora, ¿sabes lo que Dios hizo por los pecadores culpables para que no tuvieran que ir al infierno? Murió en la cruz. ¿Entiendes las implicaciones legales de eso? No, dime tú. Bueno, déjame compartirlas contigo. Me das tu opinión después. Es muy interesante. Los diez mandamientos son llamados la ley moral. Tú y yo violamos la ley. Jesús pagó la multa. Por eso dijo consumado es justo antes de morir decía que la deuda está pagada en su totalidad. No sé si estás familiarizado con el famoso versículo de la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Alguna vez lo has oído? Uh -huh. Sí, lo he escuchado. Sí, morimos porque Dios nos ha dado la sentencia de muerte. Él nos ha pagado con la muerte por nuestros pecados, como un juez mira a un criminal atroz que asesinó a varias mujeres y dice, te has ganado la sentencia de muerte, es tu salario. Es lo que te corresponde y el pecado es tan serio a los ojos de un Dios santo. Él nos ha dado cada uno de nosotros la sentencia de muerte. Tu muerte es evidencia de que el pecado es muy serio para Dios. Y sin embargo la escritura dice que Dios es rico en misericordia y él proveyó un salvador. Esa cruz era el camino de salvación de Dios para la humanidad. Rompimos la ley, él pagó la multa. Si estás en la corte y tienes multas, un juez te dejará ir. Si alguien más paga tus multas, dirá, Jeff, aquí hay muchas multas, pero alguien las pagó, puedes irte. Bueno. Dios puede quitarte la sentencia de muerte porque Jesús pagó la multa en su totalidad, no porque nosotros hagamos algo, sino porque Dios ha hecho todo, no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y bondadoso y rico en misericordia. Después de sufrir por nuestros pecados, Jesús resucitó de entre los muertos y derrotó a la muerte. Y si simplemente te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús, Dios perdonará tus pecados. Ahora, déjame compartirte algo que es muy importante. La mayoría de las religiones creen que podemos hacer algo para lavar nuestros pecados. Tienes el Islam, que da una serie de reglas, vas a la meca, ayunas, rezas, haces buenas obras, etc. El catolicismo dice que tienes que tomar la misa, tienes que hacer eso. Muchas religiones dicen que tienes que hacer algo, pero no podemos ganar la inmortalidad, no podemos ganar la vida eterna y es por eso que Dios es un juez y nosotros somos criminales ante sus ojos. Y todo lo que ofrecemos no es religioso ni buenas obras, es un intento de sobornarlo para que perdone nuestros pecados. Lo único que nos puede perdonar es su misericordia. Estoy de acuerdo. Si estás en la corte y no tienes justificación, te arrojas a la misericordia del juez. Y Dios nos ofrece misericordia en Jesucristo. Y las escrituras advierten, cuidado, porque hay quienes predican a otro Jesús, a un Jesús falso, no el Jesús revelado en la escritura, el Jesús sin pecado que era Dios manifestado en carne. Solo Él puede perdonar los pecados y limpiarlos. Entonces, si te arrepientes y confías en Jesús, no en tu bondad o en tus obras religiosas, sino únicamente en Jesús como tu Salvador, Dios perdonará tus pecados. Tienes su promesa. Él te concederá la vida eterna como un regalo gratuito. Aquellos que piensan que tienen que hacer algo como un hombre que va a saltar de un avión a 10.000 pies y no tiene un paracaídas puesto, va a agitar los brazos e intentar salvarse, diríamos, no hagas eso, solo confía en el paracaídas. Entonces, Jeff. No intentes salvarte en el día del juicio. No mires tus actos religiosos o buenas obras. Simplemente transfiere tu confianza de ti mismo al Salvador. En el momento en que haces eso, tienes la promesa de Dios y él no miente, que te perdonará tus pecados en un segundo. ¿Tiene sentido? Sí, tiene perfecto sentido. Siento que he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Tengo que admitir que no veía eso venir. No esperaba que él dijera eso. He aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Esperaba que dijera, "Wow, esas son buenas noticias." La vida eterna es un regalo gratuito. No tengo que ganármelo con mis obras religiosas. Viene por la misericordia de Dios. Pero no lo hizo. Y escucha lo que siguió diciendo. Si lo hubieras hecho, tendrías las escrituras en las manos, no el Bhagavad Gita. No, no. Porque siento que Jesucristo está siendo tergiversado por su propia tradición. Si Jesucristo hubiera venido aquí ahora mismo, imaginemos una situación hipotética: Jesucristo viene al campo, si está caminando por aquí y ya sabes, ¿qué harías primero por curiosidad? ¿Qué harías si Jesucristo viniera aquí ahora mismo? Bueno, déjame decirte lo que yo haría. Caería al piso de cara porque la Biblia dice que ningún hombre lo ha visto. Sí, yo haría lo mismo. Él está viniendo, vienen llamas de fuego. Vienen llamas. Me acostaría en el piso, sí. ¿Qué dirías? Diría Jesús, gracias por morir por mis pecados. ¿Y qué más? Eso es bueno, ¿qué más dirías? Puedo, puedo decirte lo que diría, diría yo. Déjame terminar. Está bien, adelante. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino por ti. No hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús, el Jesús revelado en la escritura. Entonces, Jeff, Él es en quien debes confiar, no uno revelado en otros escritos. Yo diría, es, está bien, diría que estuvo bien lo que dijiste. Bueno, y yo diría, después de que me levante del piso, por así decirlo, diría, Señor, ¿cómo puedo servirte? Esa es nuestra posición. Estamos destinados a servir a Dios. Así que me gustaría saber cómo puedo servirte, cómo puedo complacerte, qué puedo hacer para ejecutar tu voluntad. ¿Ves? Y oro a Jesucristo todos los días. Y lo he estado haciendo consistentemente. Bueno, no consistentemente, pero quiero decir, no lo hago porque no es como un principio regulativo. ¿Alguna vez lees la Biblia? Yo leo la Biblia. Sí, leo la Biblia. ¿Sabes lo que dice? Esto es lo que dice. Y esto no es para ofenderte, pero las escrituras dicen las cosas a quien los gentiles sacrifican, sacrifican a los demonios y no a Dios. Así que asegúrate de que tu fe esté en Jesús, porque el diablo es real y te engañará y te cegará al Evangelio. Bueno, como dije, acepto, acepto a Jesús como mi Salvador, tal como lo entiendo a través de esta tradición. Aquí es donde creo que me equivoqué. Él era judío. Debería haber ido directamente al primero de los diez mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Krishna es un dios falso. Es otro dios ante el dios que se reveló a Moisés y dio su ley. Si sí, sigamos con la situación hipotética con la que comencé, si Jesucristo viniera aquí hoy y después de que termináramos de ofrecer nuestras reverencias, nos dirigimos a Él y le pregunto, ¿en qué te puedo servir? Y me dijera, bueno, llévame, vamos a dar un pequeño paseo, vamos a... Unos mataderos, bueno, y lo llevamos a dar una vuelta a un matadero y le mostramos lo que está pasando allí. ¿Y crees que él aprobaría eso? ¿Crees que diría, sí, esto está bien, hay suficiente, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, déjame responder eso. ¿Qué opinas sobre el aborto? Creo que es una actividad pecaminosa. ¿Pecaminosa? Sí. Está mal asesinar a tus hijos. Creo que sí. Sí, absolutamente. ¿Qué piensas de los sacrificios de Salomón en el Antiguo Testamento cuando sacrificaban animal tras animal, tras animal como sacrificio a Dios, que es un tipo de Cristo siendo sacrificado en la cruz? Así que... Podemos tender a pensar que conocemos la voluntad de Dios, pero abre las escrituras y lee la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es creer o confiar en Jesús para tu salvación sí, y no en tus es, propias obras religiosas. Sentimos, sentimos que Jesucristo, lamentablemente, está siendo tergiversado por su propia tradición. ¿Qué significa eso? Significa específicamente que para mí la Biblia no es la palabra absoluta de Dios. Esta es mi palabra de Dios. El Bhagavad Gita y las escrituras verídicas y no acepto lo que dice la Biblia. Leo la Biblia, pero no acepto lo que está escrito en la Biblia como la verdad absoluta. Bueno, déjame compartir algo contigo. Jesús dijo, "Tu palabra es la verdad." Las escrituras dicen que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que seas completo. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Es axiomático. Las profecías de la Biblia. Eso es lo que tú crees. ¿Puedo darte un libro que he escrito? Sí, seguro. Bueno, déjame ir por él. Jeff, esto se llama Hechos Científicos en la Biblia y te mostrará que la Biblia no es un libro ordinario. Toda la escritura es inspirada por Dios y puedes confiar en ella. Así que por favor reconsidera tu actitud hacia las escrituras. Cuando leas la Biblia, cuando leas los Evangelios, créelo porque Dios no nos dejará sin testimonio. La Biblia dice que tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz a mi camino. Ha sido muy amable al escucharme, realmente lo aprecio. Un gusto hablar contigo, pero de ninguna manera vas a hacerme creer que Jesucristo aprobaría lo que está pasando en los mataderos de todo el mundo. Y por lo tanto, ¿por qué los cristianos hacen eso si es algo que Jesucristo no aprobaría? ¿Por qué los cristianos como comunidad en general? ¿Por qué, ¿Por qué están comiendo ya sabes? ¿Por qué están de acuerdo con eso? No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con eso. Solo estamos diciendo lo que Jesús dijo. Cuelas el mosquito y te tragas un camello. Hay cosas más importantes en la vida que la muerte de animales y es la muerte de seres humanos. Estamos viendo que eso sucede en todo el mundo. No es que no puedas hacer ambas cosas, no es difícil. Bueno, haremos los dos. Creo que debes mostrar compasión por los seres humanos y debes mostrar compasión por los animales. Amo a mi animal. Amo a mi perro. Me aseguro de que él también. Amo a, a tu vaca también. Amo a <laughs> tu vaca. Amo mi vaca. Amo absolutamente a mi vaca. Y amo a mi gato, mi cerdo, mis vacas, ovejas. Si vas a YouTube puedes ver videos de lo que sucede en esos mataderos. Y sí, es terrible. Y cuando realmente lo ves, porque la mayoría de la gente no piensa en lo que está pasando, simplemente van al supermercado y recogen su carne del estante allí. Pero si realmente ves lo que está pasando, cómo se trata a sus animales y cómo están sufriendo y todo, cualquiera que vea uno de esos debería preguntarse si todavía es humano, deberían pensar dos veces sobre lo que está haciendo. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Como me diste un libro, me gustaría regalarte uno también. No tienes que correr, caminaré contigo. Ok. Hare Krishna. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tuve una gran charla con tu amigo aquí. Gracias por presentarme. ¿Qué tienen aquí? ¿Algunos de sus libros? Llamado Gusto Superior, es una introducción a una dieta basada en plantas. Tiene recetas, pero también los primeros capítulos explican las razones por las que las personas deberían seguir este tipo de dieta saludable. Muchas gracias. Ético y filosófico. Te llevaste mi libro, me quedo con el tuyo. Sí, eso es genial. Encantado de hablar contigo, Jeff. Gracias, Ray. Mucho gusto. Encantado de conocerte. Gracias, gracias. gracias. Por cierto, ¿les gustaría una tarjeta de McDonald's? No estaba siendo gracioso. Esto solo lo dije por costumbre. ¿Qué es eso? ¿Y comes hamburguesas de McDonald's? Oh, no, 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 no. ¿Puedes no, no. comprarlos sin carne? No, gracias. Bueno, encantado de conocerlos. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo video del Living Waters Español. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir todos nuestros recursos de evangelismo en español. Síganos en redes sociales a través de Facebook y de nuestro canal oficial de YouTube en español. Y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y sus valiosas oraciones por nuestro ministerio. No olviden visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.